¿Sigue siendo una prioridad para el Gobierno autonómico la incorporación de jóvenes al sector agroganadero de Castilla y León? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Agricultura. Rotundamente sí, señoría. Efectivamente, nuestro compromiso es incorporar en este periodo de programación 5.000 jóvenes al campo. Solo dos datos, 200 millones de euros para facilitar esta incorporación. En cálculo unitario, el doble prácticamente puede llegar a ser la ayuda que reciba cada joven que se incorpore respecto al anterior periodo de programación. Algo tendrá que ver la credibilidad que tiene la Junta de Castilla y León con este compromiso cuando ya se han presentado 1.198 solicitudes en este primer año, en esta primera convocatoria del nuevo periodo de programación. Para un turno de réplica, el señor Cepa. Gracias, señora presidenta. La importancia de la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria no debe ser solo un eslogan o una promesa electoral. Debe ser la base de una política agraria de futuro. El rejuvenecimiento del sector debe ser nuestra prioridad, pero para lograrlo hay que dar pasos importantes. Hay una pregunta que se ha hecho muchas veces y que nunca se contesta. ¿Lleva la Junta de Castilla y León un seguimiento de los abandonos de estos jóvenes más allá de los requisitos de mantenimiento de las ayudas? ¿Hace la Junta todo lo posible para que esto sea una realidad? En nuestra opinión, no se hace todo lo posible. Por ejemplo, el traspaso de los derechos de padres a hijos es cada vez más caro, ya que el hijo debe pagar el 21% del IVA y el padre el 25% por las plusvalías, que, por cierto, cuando se le han expropiado los cupos de leche no se han tenido en cuenta esas plusvalías negativas. Por ejemplo, un joven que no herede del padre la explotación lo tiene más que imposible la incorporación, ya que iniciar una inversión de este tipo es muy costoso y la rentabilidad de las explotaciones muy justa. Y así, si a esto le unimos cómo se gestionan las ayudas, el resultado es que cada vez es más difícil. Por ejemplo, este año, ya se lo había dicho anteriormente, por mucho que usted diga, no se han convocado las ayudas de incorporación. No se han resuelto aún las ayudas convocadas el año pasado. Creemos que esto va a suponer un retraso importante en las inversiones previstas para los jóvenes agricultores. Pero el drama, señora consejera, comienza a la hora de percibir las ayudas. A estas fechas solamente están abonadas desde el año 2013 y algunas, perdón, del 2012 y algunas del año 2013. Y las del año 2014, con datos de ustedes, señora consejera, se aprobaron 924 expedientes, de los cuales 46 han renunciado. Así que de los 878 expedientes, solamente se habían abonado a fecha 18 de abril 29 expedientes. En León y en Salamanca no se había abonado ninguna ayuda, es decir, tan solo el 3,3% de las incorporaciones. Se puede argumentar, por su parte, señora consejera, que muchos de estos jóvenes recién incorporados no han finalizado sus inversiones, pero tampoco nos vale, ya que a esta fecha del 18 de abril, como yo le he dicho, ya habían solicitado el pago de estas ayudas 222 jóvenes agricultores. Así, señora consejera, no hay desarrollo posible. Hay que hacer cosas concretas, como por ejemplo la Diputación de Soria, que ha sacado una ayuda para adelantarle a los jóvenes de la incorporación las ayudas que tiene pendientes la Junta de Castilla y León. Señora consejera, trabajar por el sector y menos excusarse en los reglamentos europeos. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Agricultura. Mire, señoría, usted sabe que la convocatoria de 2015 se sacó en el mes de mayo, cuando los criterios para ajustarse a esa convocatoria luego se fijaron a finales del mes de octubre en la comisión que aprobaba el PDR y que, por lo tanto, hubo que ampliar el plazo, con lo cual lo que se ha hecho es ampliar la posibilidad de que los jóvenes se puedan incorporar ajustándonos a los criterios establecidos por el Programa de Desarrollo Rural. Mire, me dice que vamos retrasados con los pagos. No es cierto. Las anteriores convocatorias, lo puede mirar, está publicado, lo que hacen es ajustarse en los pagos a los criterios que marca la Comisión Europea, nos guste o no nos guste. Y Castilla y León es, según el último dato del FEAGA, la comunidad autónoma que más ayudas ha pagado a la incorporación de jóvenes, precisamente. Aquí lo tiene Castilla y León, 4,29 millones de euros, Extremadura, que es la siguiente, 3,28. La mayoría todavía no han empezado a pagar. Por lo tanto, no llevamos ningún tipo de retraso en los pagos de las ayudas a jóvenes que se han incorporado. Lo único que hacemos es cumplir el reglamento en
entre 14 y 21 meses y, además, habiendo certificado el cumplimiento total de la inversión. Podemos estar de acuerdo o no en esos criterios, pero no los marca la Junta de Castilla y León, y lo que hacemos todas las comunidades autónomas es cumplir con la normativa europea. Y miren, respecto a las ayudas que se han convocado en este momento y que ha habido que modificar, y yo se lo reconozco, las bases que se sacaron en el mes de mayo sin tener cerrados esos criterios. Podíamos haber hecho dos cosas. Lo que han hecho algunas comunidades autónomas, como Andalucía y alguna otra, que es en el momento en que se cerró el plazo y no estaban presentadas las solicitudes o las solicitudes no tenían la documentación, dar un plazo administrativo de 10 días y decir que quien no hubiera presentado los papeles quedaba sin la ayuda a la incorporación. Hubiéramos denegado el 50% como lo ha hecho la Comunidad de Andalucía, pero en lugar de eso hemos optado por ayudar a los jóvenes a poderse incorporar. Se ha ampliado el plazo y mire, a la fecha de abril que usted menciona, el 80% de las ayudas a la modernización no tenían documentación y el 70% de las de jóvenes tampoco. Lo que hemos hecho es ampliar el plazo para que las organizaciones profesionales agrarias puedan seguir presentando la documentación de los jóvenes y se puedan incorporar el 100% de los que lo han solicitado y cumplan con los requisitos. Aún así, sí que le digo que se puede mejorar la convocatoria y lo haremos, claro que sí. Y lo que vamos a hacer en primer lugar es la próxima convocatoria, la de 2016, sacarla ya con bases ciertas y que no den lugar a posibles inseguridades. Además, agilizaremos la tramitación y sacaremos dos convocatorias paralelas en el tiempo, la de modernización y la de incorporación de jóvenes, para que quienes no estén en las dos no sufran ese perjuicio. Se anticipará el 50% de la ayuda de incorporación de jóvenes sin ninguna justificación, lo cual evitará estos problemas. Y además, los 20.000 primeros euros no habrá que justificarlos. Eso es garantizar y apoyar la política de incorporación a jóvenes. Y eso será lo que permita que esos 5.000 jóvenes realmente se incorporen al sector en Castilla y León los próximos años.